Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer adoquines para hacer unas macetas o unas materas. Esto lo vamos a hacer simplemente con cemento y arena. Bueno, para empezar comenzamos regando una capa muy delgada de arena que cubra la superficie, o lo pueden utilizar una bolsa, una tabla, lo que a ustedes se les ocurra. En este caso yo voy a usar arena y procedo a aplicar nuestra mezcla. Esa mezcla, las cantidades van a ir de 40% de cemento y 60% de arena. También vamos a necesitar algo, no sé qué se les pueda ocurrir, para tomar la altura. Yo en este caso me estoy ayudando de esta cercha. Esta cercha tiene una pulgada de altura, entonces ese es el tamaño que quiero que queden mis adoquines. Ya en la altura que ustedes quieran, pues utilicen la herramienta que ustedes les facilite. Para hacer esos adoquines, estas materas, la verdad que es muy económica. Hice dos y con una escalera intermedia, y para esto estas dos gasté aproximadamente medio bulto de cemento. No alcancé a gastar el medio bulto. Cada frente de matera tenía 1 metro y el ancho se construyeron en L, porque ya había un soporte, una pared tenía 50 pesos, 50 centímetros de ancho, y por altura aproximadamente tenía 60-70 centímetros. Entonces la verdad que es muy muy económico hacer ese tipo de materas, de macetas, y cualquiera puede hacerla en casa y puede mejorar su hogar. Si pronto tienen un espacio que ustedes quieran mejorar, con eso no van a necesitar molde. Bueno mis amigos, una vez hemos terminado nuestra primera línea, continuamos con nuestra segunda línea repitiendo el mismo proceso. Tengan en cuenta el ancho también de los adoquines, para que todos les queden igual. Pues no igual, traten de que no les quede igual, porque lo bonito de esto es que no queden parejos. Y más ahorita le vamos a dar un efecto para que no queden todas de la misma figura, no queden todas con la misma figura. Claro está que si ustedes los quieren que les quede cuadradito, que les quede todos derechitos, cuadraditos de una sola medida, lo pueden hacer como ustedes quieran. Como siempre les he dicho, yo les doy las ideas cómo hacerlo, pero ustedes ya pueden usar la idea para sus propios diseños y crear sus propios diseños en casa. Bueno, una vez hemos terminado de esparcir nuestro cemento, hacer nuestras barras de cemento, procedemos a cortarla. Yo en este caso he utilizado las medidas de 20, 21 y 22 centímetros. También tienen que cortar unas de 15, 14 centímetros aproximadamente, de 10 centímetros, para que empiecen unas por las esquinas, una larga, una corta. Así les va a un efecto más bonito, porque si las pusieran todas largas al principio, la verdad que se les va a dar un efecto no tan bonito. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Yo para cortarla me estoy ayudando de la ayuda de un cuchillo. En este tipo de piedra traten de que las puntas no les quede cuadradas, traten de hacerle óvalos así como se mira en el video, y en la parte del centro de la mitad de las piedras desbastarles, como hacerles estilo una C, pero no, que no les vaya a quedar muy pronunciado, un poquito nomás, que les quede una curvita en la mitad, y en la parte de las de arriba, en la cabeza, las de las esquinas, que le quede un relieve más ancho, para que les dé un buen efecto, como si fueran piedras. Bueno, una vez ya las hemos terminado de cortar, las dejamos secar. Es muy importante barrerlas, pero para esto, para barrerlas, tienen que esperar aproximadamente media hora, 40 minutos. Mire cómo se miran de bonita, este efecto tan bello. Tienen particulares de como si fueran piedras, la verdad. Espero ustedes los puedan hacer en casa, que se animen a hacerlo, como les comenté hace un momento. Para eso gasté solamente medio bulto de cemento. Estos no son todos, esto es una parte nomás de los que hice, pero la verdad hice muchos, muchísimos para hacer matera, solamente con medio bulto de cemento. Bueno mis amigos, así quedaría el resultado final de nuestros adoquines, ya pegados y pintados. Así de fácil es hacerlos. Mire el cambio tan tremendo que ha tenido esa pared, como lo mostré al principio. Ahora el resultado final, un cambio muy bello. No alcancé a gastar el bulto de cemento en todas estas dos macetas tan grandes. Espero que ustedes la puedan hacer en casa, se animen a hacerla, cambiar su hogar.
de manera muy sencilla. El proceso de cómo hicimos esta escalera también la vamos a mostrar pasado mañana. Espero les haya gustado el video y se animen a hacerlo en casa, y los invito a que se suscriban al canal. Hasta luego.